Una buena noticia para Cotobruz. Con la presencia de diferentes autoridades se llevó a cabo la inauguración del nuevo edificio que alberga la escuela Simen Sima de Cotobruz. Se trata de una obra ejecutada y financiada por el INCOP con un valor aproximado de 178 millones de colones y comprende un espacio acondicionado con un salón de ensayos, un área administrativa, dos aulas para clases, una bodega y baterías sanitarias para un total de 322 metros cuadrados de construcción. Al inicio, la escuela contó con aproximadamente 50 estudiantes y en la actualidad el proyecto ya se ha extendido a más de 100 estudiantes en áreas como el programa de orquesta sinfónica, el programa de guitarra clásica y el programa de piano. Con la construcción de esta primera etapa, se pretende tener capacidad para atender directamente una población máxima de 250 estudiantes mensualmente. Este proyecto busca desarrollar programas a nivel regional donde se puedan brindar presentaciones artísticas dirigidas al turismo de la zona por medio de conciertos o giras regionales y nacionales, o programadas con tour operadores, de forma tal que los vecinos y los turistas disfruten de las actividades artísticas y culturales, como el Festival de las Esferas en Osa, y de esta manera a contribuir al desarrollo del cantón. Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del INCOP, mencionó que les enorgullece mucho como institución poder funcionar como facilitadores de proyectos con alto potencial cultural como este. Con esta nueva escuela de música pretenden que Cotobruz potencie la actividad artística y cultural local, mejorando tanto la oferta de artistas locales como así también la calidad de la producción artística, mediante el desarrollo de nuevas generaciones de músicos con excelentes bases de formación. Para el país y para desde luego para el cantón de Cotobruz, ¿por qué? Porque es una obra que va dirigida a las personas más importantes del país, que son los niños, los jóvenes, darles una oportunidad de entretenimiento sano, de mejorar su cultura, de desarrollar habilidades artísticas y apartarlos de las tentaciones que hay hoy día para todos los niños y jóvenes. Y además pues promover la cultura. Y desde luego también pensando un poco en mediano plazo, creemos que toda esta actividad cultural va a servir para poder también atraer turismo hacia la zona de Cotobruz, porque ahí pretendemos que la parte sur de la provincia se convierta en un baluarte turístico y que eso ayude a contribuir al desarrollo de toda esta zona. Por su parte, el director de la Escuela de Música, Gersan Arias, aseguró que la música, las artes y la cultura son parte esencial de la identidad de los pueblos, fortalecen el arraigo de las nuevas generaciones y generan espacios que potencien el desarrollo social. La música, las artes y la cultura son parte esencial de la identidad de los pueblos. Fortalecen el arraigo de las nuevas generaciones y generan espacios que potencian el desarrollo social. Al contar ahora con estas nuevas instalaciones para la formación musical, Cotobruz abre una puerta para las nuevas generaciones por medio de la cual se les brinda la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y construir una sociedad más justa e inclusiva. Asimismo, el presidente de la Asociación de Desarrollo Específica para las Artes y la Cultura de Cotobruz indicó que el proyecto de la primera etapa se inició a partir del año 2019. El proyecto de la construcción de la primera etapa de la Escuela de Música Sinem Sema Cotobruz se inicia a partir del año 2019, cuando el alcalde en turno, el señor Rafael Ángel Navarro Maña, y el regidor Rolando Gamboa Zúñiga propusieron al ICOM que aportaran los recursos económicos para la construcción de la misma. Gracias al INCOP, nuestro cantón de Cotobruz cuenta con instalaciones idóneas para el albergue de la Escuela de Música y darle a más de 100 estudiantes oportunidades para que se desarrollen en las actividades musicales. Por su parte, el alcalde Steven Barrantes mostró su agradecimiento por este tipo de obras. Desde el cantón de Cotobruz nos sentimos sumamente agradecidos con el INCOP
por el aporte que está haciendo el día de hoy. Hoy entregamos una gran obra de gran desarrollo en la parte cultural que viene a favorecer tanto a los jóvenes como a las personas adultas, al garantizarles un espacio cultural donde ellos puedan desarrollarse, desarrollar un área tan bonita como la parte de la música, el uso de los instrumentos. Creo que para nosotros como cantón es sumamente importante, pues esto nos va a ayudar también a poder sacar a muchos jóvenes que podrían llegar a estar dentro de las drogas. Este es un espacio que va a ayudar a aportar en la parte cultural y social para beneficiar a más de 46.000 personas del cantón de Cotobruz. Con estricto apego a los protocolos sanitarios que se han impuesto por la emergencia del COVID-19, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico realizó la entrega del proyecto Escuela de Música Cinem Cima Cotobruz a las autoridades del Cinem del Cantón, una obra para la formación y enseñanza del arte de la música en niños, jóvenes y adultos.